Antes de empezar el taller, comentaros. Por un lado, me vamos, que es un buen amigo, por tanto, todo lo que ha hecho sobre mí, sobre todo la amistad, ¿no? Es un honor para mí estar aquí y, sobre todo, en una presentación tan recorrida del Congreso, cosa que a estas horas es de agradecer. La estructura del taller va a ser la siguiente, a ver qué os parece. Yo voy a hablar unos 5 minutos, vamos, chacha, ¿verdad? Esta mañana ha habido un seminario sobre el mismo tema, coordinado con la profesora Ramírez, que ha sido tan estupendo y tan genial, que la he invitado a que coordine o dinamice conmigo esta sesión plenaria, con la esperanza de que salga algo siquiera parecido a lo que salió esta mañana, que ha sido genial. Por tanto, precisamente ha dicho que sí, encantado. Bien. Yo os pongo la siguiente estructura, hay una serie de comunicaciones presentadas a este taller. Yo voy a hablar durante 5 minutos, 6 minutos, hablar un poco sobre el concepto de tecnologías de emergencias para situarlo un poco, para definirlo, porque es un término inclusivo. O intentar definirlo, o intentar sembrar dudas sobre su definición, que es otro tema. Luego le daremos la palabra, ¿no? Bajaremos de la mesa, le daremos la palabra a cada uno de los comunicantes del taller, que durante un periodo de tiempo muy breve nos contarán cuál es su comunicación. Yo les he pedido una estructura común a todos, en los que nos cuenten pues, bueno, qué objetivos tenía su investigación, qué se titula, qué objetivos tenía, qué metodología han creado, qué conclusiones y qué implicaciones de esa investigación han obtenido. Y luego, lo que hemos dado tiempo, lo dedicaremos al debate, porque surgirán infinidad de temas si vamos a hablar como esta mañana. Por lo tanto, ¿hay alguna sugerencia o petición? ¿A alguien me gustaría estar en otro sitio en lugar de aquí? Sevilla ahora mismo. No, pero es que ahora mismo que aquí nadie está obligado, por lo tanto, esperemos no ver bostezos, porque además sabéis que se contagia. O sea que por favor, poned la mano delante para que nosotros no los veamos, porque queda feísimo. Primero, con la relación de que son las tecnologías emergentes. Intentaré dar 5 notas, no son mías. Un libro que se llama Jobs Valencianos, y un libro que se llama Tecnologías Emergentes a la Educación a Distancia, que está en inglés. Pero está online, gratuito por internet, y os invito a que os lo bajéis, porque es muy interesante. Hay 2 o 3 capítulos. Hay uno de Ale Cowork, muy chulo, uno de Terry Anderson, de la Tabasca University, y otro del propio Jobs Valenciano, donde intenta definir el concepto de tecnología emergente. Sobre todo porque ya se usa a tu web. Tenemos informes, tenemos memorias, tenemos diversas instituciones que intentan, yo creo, son como las encuestas electorales. No saben si informan o influyen. Posiblemente las 2 cosas. Dicen lo que la gente quiere o va a votar, pero también influyen los que no tienen decidido el voto. Por tanto, los informes sobre tecnologías emergentes también son cuestionables. Y esas 5 ideas muy rápidas son, en primer lugar, que no confundamos, no deberíamos confundir nuevas tecnologías con tecnologías emergentes. Nuevo es un concepto y emergente es otro concepto. Y son diferentes. Es posible que una tecnología emergente sea nueva en un campo o contexto determinado, pero no en otros. Y por lo tanto, aplicadas a un contexto como el educativo, tecnologías que no son nuevas en otro ámbito, aquí sí que sean emergentes. Por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual. Posiblemente publicidad y turismo nos lleven varios años de ventaja y ahora estamos nosotros descubriendo las posibilidades educativas. Esa es otra característica que ahora comentaré, de cosas como la realidad aumentada. De hecho, otra pregunta que se me ocurre es, cuando una tecnología deja de ser nueva, que no sé muy bien cuándo es, deja de ser emergente por el hecho de dejar de ser nueva. Las tecnologías emergentes terminan siendo asimiladas y por lo tanto invisibles y por lo tanto forman parte de nuestro bagaje tecnológico, de nuestra caja de herramientas, o algunas dejan de ser emergentes para ser irrelevantes, por lo tanto nunca más se supo de ellas. Si hacemos memoria, encontraremos las cuantas de esas. Segunda gran idea, las tecnologías emergentes son como organismos vivos evolucionando que existen en un estado que Valencianos califica de llegando a ser. No son todavía. Prometen, de alguna manera. Sus características y sus usos también evolucionan. Permítanme un ejemplo muy claro. Twitter. Twitter, todos los días, todas las semanas, todos los meses, los ingenieros introducen cambios. Normalmente para que los usuarios lo critiquemos, pero es una tecnología que no está cerrada, no está terminada, sino que va evolucionando. Por lo tanto, las características y el uso que
hacemos de esas tecnologías también es emergente, también evoluciona. Tercera idea, las tecnologías emergentes pasan por ciclos de exageración. Hay un gráfico de una empresa que es Gartner, muy famoso, que se llama la curva de adopción de las tecnologías, que hace una cosa como esta. Las tecnologías, desde que nacen en laboratorios, suben, llegan a una especie de altura máxima de exageración, promesas, expectativas, y luego descienden, a veces para desaparecer, o a veces para llegar a una zona llana en la que su uso se normaliza. Ha habido tecnologías de las que hemos oído hablar brutalmente. Ese gráfico no implica que a veces no haya jorobas de camello. Os pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el Second Life? Si uno no estaba, Second Life no existía. ¿Dónde está el Second Life ahora? Les diré dónde está. Está en OpenSims, que es la alternativa abierta que está empezando a utilizarse con mucho éxito o con mucho interés por parte de algunos centros educativos, sobre todo institutos. Ha dejado un pozo que nos llevó todas las expectativas que nos generó y que nos creó de crear universidades virtuales y islas donde se hacían negocios y todo el dinero, los dólares, etcétera, todo eso se ha diluido, ¿no? Quizá lo que hace emergente la tecnología será la prensa. Esa es otra. Esos ciclos de exageración anuncian siempre cambios radicales, ¿no?, por aplicación de las tecnologías. Podríamos definirlas como las tecnologías que van a cambiar cómo hacemos todo. Y una de las características es que esas tecnologías van a ser tecnologías disruptivas, es decir, que van no a ampliar lo que estamos haciendo, sino que van a romper, van a cambiar las reglas del juego, van a cambiar cómo se juega este juego. La cuarta característica es que las tecnologías emergentes deberían satisfacer dos no todavías. ¿Y qué son dos no todavías? Pues lo primero es que no son completamente comprendidas. Es decir, todavía no entendemos todas sus implicaciones. En el caso de la realidad aumentada, por ejemplo, de las que hablo de todos los informes, todavía no entendemos demasiado qué implicaciones van a tener en nuestras prácticas profesionales. Y las tecnologías emergentes también, tampoco, no todavía, es el segundo, han sido investigadas de forma madura y seria. Lo que sabemos de ellas es básicamente fruto del entusiasmo de los innovadores, fruto de enfoques muy apologéticos, muy encendidos, muy emocionales, muy evangélicos en realidad. Pero su investigación ha sido superficial, si se puede decir de alguna manera. Finalmente, la última característica es que las tecnologías emergentes son potencialmente disruptivas, es decir, pueden romper las reglas del juego, pero ese potencial todavía no se ha aplicado o no se ha desarrollado. Y en muchos casos depende del contexto en el que se aplique. Quiero decir con ello que el entusiasmo por las tecnologías emergentes suele olvidar factores sociológicos, educativos, históricos, organizativos, políticos, económicos, etc. En tecnología educativa puede que haya la gente de varios bandos, ¿no? Yo pertenezco a uno que normalmente se deslumbra por este tipo de tecnologías emergentes y atrae mucho su interés. Y luego, no es que se desilusione, pero con los años y con la experiencia vas poniendo las cosas en su sitio. Una buena lectura de escépticos varía. De cuando en cuando leemos a la Ricuban y uno entiende que todo lo que uno piensa de internet y de Twitter ya se dijo del vídeo, de la radio, de la televisión educativa y de otras muchas tecnologías que tenían que ser disruptivas y acabar con todo. Y que ahora todo el profundo entusiasmo que existe por la Khan Academy y sus vídeos, y francamente aburridos, que están colgados en internet y ven tantos millones de personas, no van a acabar ni con los docentes, ni con las escuelas, ni con la manera de hacer las cosas que tenemos ahora. Dos notas finales. Las tecnologías emergentes siempre lo son en un contexto dado. Y vamos a hablar hoy de tecnologías emergentes en educación. Y en segundo lugar, que cuando pensemos en tecnologías no pensemos solo en cacharros con luces que se enchufan a la pared. Pensemos también que hay tecnologías blandas, organizativas, sociales, que pueden ser emergentes en un momento determinado. Yo les diría una, por ejemplo, ahora tecnología emergente, pues los PLEs, Personal Learning Environment. Los personas de aprendizaje como una oportunidad de estudiar educación formal e informal, ahora estamos viendo mucha literatura y mucho interés. Pero no tiene nada que ver con luces, con cables, con tecnología entendida dura, ¿no? Y esa es un poco la primera introducción que quería hacer. En el anterior tenemos, no sé si ha visto la lista, 16 comunicaciones,
creo que los 16 autores no están aquí, por lo menos si están, no han seguido las instrucciones de sentarse en la primera fila, porque el cuarto, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Alguno más? 7 y 8, o algo así. Pero los autores, ¿qué es el tema? Los autores, después de la ciencia, tecnológica, militar, objetivos de desobediencia. Juan de Pablo lo ha mandado. Bueno, como estamos todos en familia, habláis de dónde estáis, ya está. Supongo que dispondremos luego de un micro seguidos, os paso este, ¿no? No problema. Sí, de los micro seguidos. Yo os he pedido que hiciera lo siguiente, ¿qué os parece? Una breve presentación del tema de la comunicación, objetivo 3 minutos, si son 3 y medio no pasa nada, pero objetivo 3 minutos, donde nos digan eso, su nombre, el título, de qué han trabajado y cuáles son las implicaciones que han tenido. Y luego vamos a hablar todos juntos de los retos que esas comunicaciones han encontrado, de los desafíos. Vamos a hablar de las dificultades para ponerlas en marcha y vamos a hablar de todo lo que se nos ocurre hasta las 5:30. Porque para eso es un taller, es una sesión abierta y somos todos personas interesantes y encantadoras de todo eso. Así que yo, bueno, haré algunas preguntas con los debates, si salen bien, si no salen bien las provocaré y adelante con las ideas. ¿Les parece? Es más, ¿les parece que utilicemos el orden en el que aparecen como orden de presentación? ¿Sí? ¿Y qué tal si nosotros, los tres que estamos aquí arriba, nos bajamos a la mesa, nos sumamos a ustedes e intentamos convertir esta sala que está toda mirando así en una especie de foro o de ágora más esférico y más democrático, más circular? Será complicado, pero esta un poco. El problema, pero el problema, sabes, que no son los tornillos, son las cabezas nuestras. Los tornillos los tenemos al lado centro. Pero nos tenemos que levantar y ponernos en corro, porque si no aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sentarnos como nos dé la primera gana. Y vamos a hablar. Y cuando alguien tenga que girar la cabeza o el cuello, lo gire, punto. Y ya está. ¿Vale? Y los que estéis con ordenadores, dejaros de Twitter. Bueno, dejaroslo. No sé si nada. Vamos a hacerlo, ¿os parece? Por lo tanto, vamos a empezar con el orden de lectura. Rosa Fernández, está por aquí, por favor. 3 minutos de gloria, ¿no? Teresa González. ¿Quieres empezar tú? Además, él está en la casa, por lo tanto. Bueno, pues, adelante. Cuéntanos aquí, cuéntanos un poco qué has hecho. Bueno, soy aquí de la facultad, de la casa, en el grupo de investigación que dirige Juan Pablo. Y en realidad mi comunicación, la temática de la comunicación no es afín al tema de tecnología emergente. Yo he hecho la comunicación que presentaba en la línea de uno de los resultados que hemos tenido en un proyecto de I+D que terminamos hace 2 años, que es sobre políticas educativas y identificación de buenas prácticas con TIC en los centros educativos. Y de ahí, bueno, pues han salido trabajos bastante interesantes y específicamente mi comunicación va vinculada a cómo se lidera la innovación con TIC en los centros educativos, en aquellos centros que nosotros hemos identificado buenas prácticas con TIC. ¿Han aparecido tecnologías emergentes en sus centros o no? Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes que nosotros hemos descubierto en este proyecto, y creo que va en la línea con lo que el profesor Rossi ha planteado esta mañana, ¿no? El valor del pedagógico, ¿no? Del uso de las TIC y, bueno, y la necesidad de que realmente la implantación o la integración de las TIC en los centros esté presidida por ese valor pedagógico, más que por el hecho de usar tecnología por usarla. Ese es uno de los temas que plantearemos. Si me quito esto, me oís sin hablar. Sí. Pues ese es uno de los temas que plantearemos ahora después en el debate con todos. Si las tecnologías emergentes requieren, comillas, pedagogías emergentes, comillas. Si es que existen las pedagogías emergentes. Muy bien, pasamos, si os parece, a la siguiente comunicación y vamos rapidito, de tal manera que
lleguemos con tiempo de sobra. La tercera es formación del profesorado en competencias digitales, retos. Claudia Ruiz, Rosa García. Yo soy Claudia Ruiz y Paco anda por ahí también. Y, bueno, es Paco Pavón. Uno de los dos, por favor, contándonos un poco eso. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué conclusiones y qué implicaciones, más o menos? Bien, nosotros efectivamente hemos preparado toda esta comunicación y ambos trabajamos en el nivel de maestros, ella en la línea de la Concepción y yo en Puerto Real. Por lo tanto, hemos como objetivo analizado la bibliografía al respecto de la formación de maestros en competencia digital y hemos aportado también nuestra experiencia de varios años en este sentido. De alguna manera, nos hemos planteado la búsqueda de si igual que existe en el marco común de referencia europeo en las lenguas, algo parecido existe en unas competencias digitales o unas competencias mediáticas en la formación de maestros. Entonces, esa línea es la que nos hemos movido y en la necesidad de aplicarlo ya en nuestro campo y en nuestro país. ¿Lo habéis encontrado? ¿Existe? Bueno, aquí en España, en Cataluña, sí existe unas fórmulas para tener certificado la competencia mediática. En otros países europeos está mal desarrollado. Que no sirve para nada. Bueno, yo participé en una comisión técnica, en Montseguiter, hizo un informe estupendo que no se ha publicado y se lo recomiendo a todo el mundo, yo lo tengo de Strangis, donde hizo un análisis de todas las europeas de la época. Sí, pero luego han hecho una evaluación que no se corresponde con la propuesta de competencia. Normal, como autora, que estés cabreada, etcétera. Pero bueno, luego hablamos porque es muy interesante el tema. La razón por la cual nos motivaba a hacer este trabajo es porque en mi Facultad de Ciencia de Educación, en los nuevos grados, no existe ninguna asignatura que esté relacionada con la tecnología educativa. Por lo tanto, la competencia mediática, digital, informacional, sí se le supone a la alumnado. Y, sin embargo, creo que no está. Dará mucho el tema de las jugadoras, pues. Si os parece, seguimos con la quinta, que es la, creo, la interactividad. La cuarta, la quinta, y la interactividad en el aula, la web, pues, la autora es Ana Vega Navarro o Elena Santos. Pues la otra, la séptima, la relación de los videojuegos. Yo creo que ha habido un poco de confusión entre esta sesión y el seminario de esta mañana, porque sí que estaban, ¿verdad? Sí, sí, estaba, una vez estaba, pero se ha tocado. Es que el día, tú sabes. Bueno, claro, la siguiente es la relación de los videojuegos con el tratamiento del TDAH. Eso sí que está. Ahí están los chicos. Ahí están. Delante de ti. Lo primero. La estética, la primera. Cuéntanos un poco. Bueno, pues mi nombre es Jorge de Rantequera y junto a mi compañero Marta Sánchez y Francisco Revuelta, pues hemos traído algo que digamos una mezcla, porque no es un estudio, sino una propuesta teórica sobre cómo podríamos tratar el TDAH con los videojuegos. Simplemente lo que utilizaríamos sería los videojuegos para proyectar la personalidad del niño, crear una rutina y así pues motivarle, porque a estos niños lo que les falta es motivación, también para que tengan un autodominio y un autocontrol en sus actividades, así como en el día a día, porque hay que ser, tenemos que estudiar, perdón, el aspecto social y académico, porque es en esas dimensiones donde el niño se va a mover. Aparte de ello, hemos desarrollado una metodología que, como no podía ser otra cosa, es un paso de niveles, que la hemos llamado SAIN, porque trata de observar, seleccionar, actuar, inferir y corregir. Esto quiere decir que es un seguimiento de la rutina que establezcamos por videojuegos respecto al TDAH y el niño, y luego inferir, o sea, establecer unas conclusiones respecto a qué hemos sacado de ahí y corregir lo que no salió bien. Como conclusión, pues necesitaríamos apoyo en las aulas, necesitaríamos que padres y equipos pues se concienciasen también qué son los videojuegos y no los tomasen por estereotipos falsos como violentos. Y también el conocimiento, como hablamos esta mañana, pues el conocimiento de ambos para que ambos estén equilibrados y sepan llevar a cabo pues a buen fin este tratamiento novedoso que queremos hacer. Y nuestro objetivo principal, se me ha olvidado, perdón, es que el niño no dependiese tanto de la medicación, porque a largo plazo no sabemos los efectos secundarios que podría tener. Y esto sería un complemento de lo que decía antes, de crear una rutina
y llevarlo poco a poco por... ¿Sale una tesis doctoral de ahí? Yo creo que sí. O dos, ánimo con ella. Me salta una. Ana Sanabria, Castro, Padrón, Pérez y Manuel Area. Sí, Manuel no está. Manuel no está, lo sabemos, pero... Está en el cielo. Saludos. Dile que lo enviaremos. Manuel, saludos. Al cielo. Y haremos la corona. Es la opinión del profesorado y del alumnado sobre el uso de las obras virtuales en la metodología de P-Learning. ¿Hay algún...? Sí, pues adelante, Ana, por favor. Esta, eres tú, claro. Es que pone a Sanabria. Adelante, por favor, tus tres minutos. Cuatro. Bueno, mi nombre es Ana Sanabria, de la Universidad de La Laguna, y la comunicación que presentamos es un proyecto de convocatoria de innovación del Vicerrectorado de Calidad. Y lo que nos propusimos un poco es ver, después de estar tanto un par de años trabajando con aulas virtuales, pues mejorar aquellas cosas que ya nos habían dicho el alumnado, pero sobre todo me interesaba ver la visión del alumnado y contrastarla con la del profesorado, la valoración que hacían de uso de esas aulas virtuales. En un principio tratamos de trabajar de forma colaborativa en los espacios y tiempos que tenemos el profesorado y los materiales prácticas a partir de un guión común y adaptarla a cada una de las titulaciones. Estamos hablando de la titulación de pedagogía y maestros, de la titulación de maestro y el grado de educación infantil. Los resultados más curiosos pues fueron que donde el profesorado más satisfecho estábamos, que era en el trabajo, entre comillas, colaborativo, de elaboración de materiales y de práctica, pues era justamente, sobre todo en la elaboración de materiales, donde lo que el alumnado valoraba menos satisfactoriamente, ¿no? Y después también encontrábamos diferencias en cuanto, que me olvidé esta mañana de las competencias digitales, pues habían titulaciones, y en este caso, titulaciones diferentes con un mismo profesor, que el alumnado consideraba que había trabajado unas habilidades de búsqueda de información, mientras que otros iba más por las habilidades de trabajo colaborativo y construcción de información. Con lo cual, la variable profesorado y estilo pedagógico, pues estaba influyendo. Y poco más. ¿Vale? Muchas gracias. Seguimos. La siguiente es las redes sociales, las diferencias intergeneracionales, un análisis entre Europa y Estados Unidos. Por el micrófono hacia allá. Lo de tan arriba no ha sido desobediente, ya estaba puesto y no quería molestar al... Ha sido amabilidad. Hola, buenas. Daniel Natura y junto con los compañeros Rafael Zarequi, Ignacio Marrón de Morente y Nerea Menabas, bueno, pues hemos llevado a cabo un pequeño estudio. Principalmente a demanda, el principio de las familias, que están preocupadas por qué hacen sus hijos en las redes sociales, y las asociaciones de padres pues me mandaban alguna charla en referencia a ese ámbito. Y de paso, pues hemos ido recogiendo durante varios años qué uso daban tanto los padres como los hijos e hijas el uso de las redes sociales, porque pensábamos que donde más estaban, que utilizan encima no tanto en el aula sino que fuera del aula, y que es el, digamos, los servicios que más utilizan ellos. Entonces, bueno, pues hemos cogido en bastantes centros, estamos en el País Vasco, pero luego cogimos algún centro en Cataluña, algún centro en Italia, algún centro en Estados Unidos, y aprovechamos para hacer alguna comparativa. Entonces, el objetivo sería conocer esa realidad o esas realidades en diferentes lugares. Y bueno, pues la metodología sería un estudio de casos. Y los resultados, bueno, pues en principio tendríamos a identificar esa diferencia tan marcada entre los nativos digitales y inmigrantes digitales. Es decir, no hay, creemos que esa diferencia va reduciéndose. Y que sobre todo está muy marcado por franjas de edad. Serían unas pequeñas conclusiones. Y luego otra implicaciones o conclusiones, podríamos decir, es que en Estados Unidos, sobre todo las familias y los padres y madres, el uso que hacen de las redes sociales está mucho más extendido que a nivel europeo, bueno, a grandes rasgos. Sí, vosotros, ¿tú recomendarías a la gente que dejara de utilizar el nativo digital? ¿Cómo? Sí, ¿recomendarías a la gente que dejara
egresados, basta de nativos digitales. No existen, es un mito. Puede. Gracias. Bueno. Siguiente. La siguiente es las tecnologías emergentes y sus retos educativos. Pues ha variado de izquierdo. ¿No? Ya está. Sí, ah, por allá. Ahora te paso el micrófono. Bueno, pues mira. ¿Puedes indicar todo lo que he dicho y más, naturalmente? Todavía no. Mi nombre es Rosa María Rodríguez Izquierdo, soy de la Universidad Pablo de Aribe, aunque pertenezco al grupo de investigación de aquí de Juan de Pablo. El título de mi comunicación es la tecnología emergente y sus retos educativos, y lo que planteé fueron una serie de interrogantes, ¿no? El primero de ellos, que me ha venido de maravilla la introducción que ha hecho Jordi, ¿a qué llamamos tecnologías emergentes, ¿no? Entonces mi punto de partida fue el conocido proyecto Horizon, y efectivamente llegué a la conclusión de que una de las características de las tecnologías emergentes son aquellas tecnologías que tienen potencial, es decir, que todavía pues no están desarrolladas suficientemente, al menos en el campo educativo, y que efectivamente son tecnologías situadas en el sentido de que pueden, lo que ya he pensado yo, efectivamente. En segundo lugar, planteo la brecha entre la pedagogía y la tecnología, y ahí avanzo un poco, pues que quizás lo que tienen que avanzar más, o no más, porque ya van suficientemente rápidas, son las tecnologías, sino las pedagogías. ¿Y qué es lo que haría que hiciera posible una pedagogía más emergente, más de acuerdo a las características de los coaprendices y coeducadores de los entornos virtuales móviles, donde ya no podemos, ¿no? En el mundo fuera de lo educativo, pero tal vez no tanto todavía en el entorno educativo? Y finalmente hago también una propuesta de dar pasos en las prácticas educativas entre la e-learning, el aprendizaje electrónico, a el aprendizaje móvil, ¿no? Que nos permite aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto pues creo que exige cambios importantes en nosotros y en los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Sí, la siguiente, bueno, hay tema para hablar rato, y luego supongo que podemos hablar rato, tranquilos. La siguiente, las comunicaciones, modelos 1.1 para el aprendizaje colaborativo, videojuegos en redes sociales. Una pregunta, ahí arriba. Gracias, yo hasta ahora y Jesús Valdez. Bueno, buenas tardes. El objetivo un poco de nuestra comunicación es hacer. En realidad es una reflexión, ¿no? Para una nueva tecnología emergente, como son los videojuegos en redes sociales, videojuegos a los que, bueno, un poco el trabajo de los compañeros del País Vasco, pues se dedica mucho tiempo. Estamos refiriendo a los videojuegos, estos que realiza la compañía Zynga, son el Farmville, Cityville, bueno, pues todos estos. Que le hemos visto pues una posibilidad, ¿no? Para trabajar en el aprendizaje colaborativo y aprovechar el momento de modelo 1.1, y en el cual, bueno, pues se puede trabajar conceptos y contenidos pues habituales en las etapas de primaria y de secundaria, ¿no? Desarrollos económicos, cultivos, animales, bueno, hay un montón de contenidos curriculares que por lo que se puede aprovechar. Y un poco mirando con tu idea, Jordi, creo que lo que hace falta, y es con la idea que me llevo de la charla esta mañana, lo que hace falta es una metodología emergente, ¿no? Que trabaje este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es un poco, en realidad, lo que os comento, eso es una reflexión para que nos hagamos eco de este tipo de tecnología, tecnología soft, que está ahí, que está presente, que está en la vida de nuestros alumnos, que en realidad bueno, pues es un momento en el cual se puede aprovechar estas circunstancias, uno se lo puede pasar bien y aprender mucho. En realidad hay, vosotros lo sabéis, algunos resultados de algunas investigaciones todavía que están un poco empezando, tomándose las cosas en serio, y que en realidad, bueno, pues se está viendo que hay aprendizajes reales con videojuegos.
por, ¿no? por esta temática. Y creo que ahora lo que dijo en redes sociales, creo que en este caso pues es algo que hay que coger y tenemos que dar a aprovechar el personal. Ahora vamos a eso. Gracias. La siguiente es la gestión de futuros maestros sobre el potencial de las TIC en la educación, de las expectativas a la realidad. Y los titulares son Francisco Pérez y José Eduardo Gómez. Aquí delante de la señora. Buenas tardes, mi nombre es Paco Pérez. Con un compañero de departamento hemos presentado una investigación muy situada en un contexto muy específico. Se trata de una escuela de magisterio de aquí de Sevilla, adscrita a la Universidad de Sevilla, en donde queríamos analizar un polígono formado por el uso de los futuros maestros en cuanto a estudiantes de magisterio, su uso tanto personal como en la carrera universitaria. Ver después sus creencias sobre qué creen ellos que es el potencial o hasta dónde llega el potencial de la tecnología en la educación para posteriormente realizar un seguimiento una vez que hayan alcanzado el puesto de trabajo en centros educativos, ¿no? Bueno, para no redundar un poco más, nuestra investigación va en la línea de las dos primeras, de la de Teresa y Paco Pavón. Bueno, distanciando claramente nuestros alumnos, al menos en nuestro contexto, de ese teórico marco de los nativos digitales, donde percibimos que los alumnos tienen unas creencias muy similares a las creencias de la tecnología de los años 80-90, con un potencial completamente desbordado, sin embargo, con unos usos que manifiestan mucho de ellos. Muy bien, gracias. La siguiente comunicación habla de dos tecnologías emergentes, podcast y podcast, recursos 2.0, recursos para desarrollo curricular y celular, o la sintonía celular. Hola, buenas tardes. Sí, sí. ¿Sí? No. Ahora. Hola. Pues un poco. Tecnología no tan caliente. Pues hablo a voz que tengo potencia suficiente. A ver, sí. Bueno, pues yo vengo de la Universidad de Madrid. Mi formación inicial combina la música y la pedagogía. Durante 20 años he estado trabajando con adolescentes en aplicación de las tecnologías en la música. Y lógicamente nuestra materia prima de trabajo es el sonido. El sonido me parece que es tratado a veces también a otras áreas del conocimiento. A partir de que estoy ahora trabajando con futuros maestros, se me ocurría que podía ser muy importante para los idiomas extranjeros, pero también para las demás áreas del conocimiento. Toda vez que tenemos unos alumnos, tanto universitarios como no universitarios, que al menos teóricamente se han desarrollado desde su nacimiento en un mundo preeminentemente audiovisual. El objetivo de esta pequeña comunicación era incitar a la reflexión mínimamente técnica y sobre todo didáctica acerca de la utilización de los archivos de sonido y por extensión los de imagen también en el desarrollo de los contenidos curriculares. Esta mañana yo mi conclusión la dije, probablemente no se entendiera bien, mitos en una palabra. Es que se me han caído en esa conversación que hemos tenido varios mitos. Yo creo que ha salido además hace unos minutos la metáfora de los inmigrantes y los nativos digitales. Aparte de una bonita metáfora, creo que no es nada más. Y por otra parte, se me ha caído otro mito, que esta mañana hablaba el profesor Rossi del post-constructivismo y a raíz de lo que hablábamos en el debate de esta mañana, creo que ni siquiera la realidad de las aulas está en el constructivismo, sino en el instructivismo. Hablaban los compañeros más jóvenes, los estudiantes, del miedo del profesor a que el alumno sabe más que yo de tecnología y eso es un hándicap que le frena a adoptar estas tecnologías emergentes. Yo propongo
las conclusiones de esa pequeña comunicación, implicar a los alumnos a que sean ellos quienes manipulen el sonido, trabajen con el sonido, van a conseguir un producto final que, sinceramente, creo que no es tan importante, sino que van a llegar a ese producto final mediante un proceso. Decía que a través de ese proceso podemos desarrollar muchísimo, prácticamente todas las competencias, y hacía hincapié en la competencia de aprender a aprender. Es decir, ellos van a trabajar, en el caso concreto, yo como músico, con el sonido, van a escuchar muchas músicas. Es decir, van a estar buscando información, analizándola, valorándola, al final seleccionando la que me interesa y finalmente comunicándola, que es el producto final. Realmente a mí lo que me interesa es todo el proceso hasta llegar a ese producto final. Muchas gracias. Mario Bonilla y Juan Arias han presentado una comunicación titulada Requisitos mínimos para las aulas virtuales síncronas. Y nos lo van a contar brevemente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Bonilla y el de mi compañero aquí a mi izquierda, Juan Arias Paso. Bueno, pues el título de nuestra comunicación es Requisitos mínimos para aulas virtuales síncronas, que también algunos autores las conocen como aulas online, ¿vale? Lo que incluso sería aulas en vivo y en directo. En principio, ¿cuáles son los objetivos de nuestra comunicación? Bueno, pues por un lado, queríamos mostrar la importancia y las posibilidades que ofrecen las diferentes plataformas virtuales síncronas como medio alternativo, ¿vale? Y complementario a lo que es la enseñanza presencial. Y por otro lado, queríamos... Jordi, con el conserje, con la secretaria, con el director, con los otros colegas, con los padres de familia, con los alumnos, en la dimensión interpersonal. Ya llevamos tres. Esa institución, parece un cuento, donde Jordi está en relación con otros, en una institución, está dentro de un contexto social, dimensión social. La dimensión social donde está esa institución, donde está Jordi, pues tiene también ciertas expectativas, creencias, ideales, sociales para fomentar a través de los procesos educativos, que es la cuarta dimensión. Y viene otra dimensión bien interesante, los valores. Jordi con sus valores, explícitos o implícitos. Y entonces en sus valores está todo lo que él postula en sus planes curriculares, en sus programas, ya sabemos, el currículo formal, es escrito, pero resulta que Jordi, cuando está dando las clases, lo tendrá muy escrito, pero luego con sus gestos, comunicación no verbal y todo eso, manifiesta otros valores, otras creencias, otras actitudes, que no lo vamos a poner ahora en presente, pero sería interesante. Entonces tenemos la dimensión valoral, ya llevamos cinco dimensiones, ¿sí? Personal, institucional, interpersonal, social, valoral. Y la relación pedagógica, que es donde confluye todo alrededor de cómo impacta una la comunicación con la otra y ese. Entonces la relación pedagógica es sumamente rica y compleja para investigar. Pues bien, la pregunta de evaluación con ustedes, los ponentes, es ¿dónde consideran que le pega esas investigaciones que nos han compartido los ponentes de tecnologías emergentes y educación? ¿Dónde creen que está concluyendo ese estudio? ¿En cuál de esas dimensiones y por qué? Por escrito. Es el examen. Es un examen. ¿De dónde cae la innovación que hemos visto? ¿Dónde saben los cosas? Eso es muy importante porque siempre tenemos como investigadores que están pensando, o sea, la mirada, o sea, no nomás estar ahí, sino en qué va a impactar y por qué, en qué va a contribuir. Esta mañana, además, hablando de tecnologías emergentes, de investigación, de docencia, hemos acabado hablando sobre la relevancia del trabajo que hacemos. Es decir, nos hemos puesto a hablar de fundamentos y no hemos sido muy optimistas. El impacto que tiene nuestro trabajo con investigadores, más allá de los estudios que hacemos y de la línea del formulario de la NECA. Entonces, creo que es un buen tema de reflexión, sobre todo para los investigadores jóvenes. Deberían tener por claro desde el principio dónde están, dónde quieren ir y si quieren ser solo catedráticos o además ser relevantes desde la sociedad. Pues, claro, creo que hay que reflexionar. Yo soy quizás sea muy poco académico para tantas dimensiones, aunque también este proceso de
muchas dimensiones importantes y que se han mencionado en dos ocasiones. Lo primero, efectivamente, las tecnologías emergentes requieren sobre todo de metodologías emergentes. O quizás no son metodologías emergentes. Quizás que son metodologías que se nos están imponiendo por una cuestión también que tienen esas tecnologías emergentes o no, que son las gramáticas que están generando. Y no están generando esas gramáticas en el profesorado, sino que están generando esas gramáticas en el alumnado. Y fruto de algunas investigaciones también personales, y que comparto con otro grupo, es que esas gramáticas no son las que durante todo este tiempo hemos tenido que dar no solamente en las aulas, sino como seres humanos. Si nosotros hemos estado aprendiendo de una forma lineal y narrativa, pues ahora resulta que surge una teoría que se llama System Thinking, el pensamiento sistémico, pensamiento mucho más holístico, mucho más autorizado, que tiene más que ver con la forma en la que nuestros y nuestras alumnos y alumnas comprenden el mundo, que no es ya una forma lineal, sino que es una forma nodal, una forma interrelacional, que viene quizá, como ya se mencionaba antes, pues del mundo de Internet, sobre todo del mundo del videojuegos, que es anterior a Internet, pero mucho más masificado, donde los contenidos no se ofrecen de una forma lineal. Más quizá más parecido con lo que es la realidad, porque la realidad tampoco es una cuestión lineal, es una cuestión llena de inputs, llena de interrelaciones y llena de outputs. Y lo estoy diciendo de una forma lineal, aunque tampoco sucede de una forma lineal. Lo segundo que me ha parecido interesante de la intervención del profesor Jordi es la tecnología emergente, es un poco organismo vivo. Nosotros también somos un organismo vivo, tenemos que considerar tecnologías emergentes y nunca obsoletas, pero esas tecnologías están en un beta permanente, igual que esas tecnologías. Porque nosotros no solamente somos profesores, sino que siempre tenemos que ser alumnos. Y esta jerarquía, que es la de la toma de control por parte del profesorado, ya no puede existir más. Esa tecnología ya no puede existir más. Creo que debemos perder un poco más el control, creo que debemos tener ese control y que debemos de convertirnos en un modo más, con la importancia que tengamos, por supuesto, dentro de este contexto educativo. Realmente, ¿tú inventaste un nombre para eso? ¿Se llama Maestriz? Maestriz. Bueno, yo no sé si metemos Maestriz en internet, sobre todo en inglés, podemos encontrarnos en internet. Pero Maestriz, eso es un maestro que se está... Bueno, más intervenciones, sobre todo breves, con la edad, tiene un tiempo muy dinámico. Hay una pregunta que puedo preguntar, y luego que no va a hacer. Necesitamos pedagogías emergentes para, con el bagaje pedagógico dinámico que tenemos ahora, podemos manejar y gestionar las nuevas tecnologías, tanto las asentadas como las emergentes, para aprovecharlas en nuestra actividad didáctica, o creéis que hace falta una nueva pedagogía que está por inventar, de la que vislumbramos alguna cosa, pero que todavía no ha aparecido. Ha habido un par de personas que me han citado como diciendo, tú dices, yo no tengo tan claro. ¿Qué pensáis? Yo tengo una idea al respecto a eso. Sí, creo que todo lo que andas en un mundo. Yo creo que cada día nacen muchos tontos, pero. Vale, no. Yo no creo en los modelos pedagógicos. No creo en los modelos. ¿Crees que los modelos son las etiquetas? No creo en la estructura organizada que se llama allá de dar una pauta para sucedir un proceso y ese proceso real se convierte en un modo pedagógico, un estilo de una buena práctica o una mala praxis. Me da igual, porque hay los mil tontos que ya te lo pido. Yo no creo que tengamos que inventar nada más que ya se está inventando. El concepto de emergente, yo creo que cuando hablamos de manera absoluta, lo hacemos olvidándonos que dependemos tanto del contexto, que no podemos aseverar más que la unión, no podemos juntar más que la unión de pequeñas cercanías que estamos en práctica, y a lo mejor son las que generan los modelos. Yo sí creo en los estándares. Ojo, sí creo en los estándares. Pero los estándares son eso, esa acumulación de cosas. Yo he generado en mi vida muchos estándares. Cuando llego a la cocina y está una puerta de un armario alto abierto y yo que me voy a dar solo a cachar para colarme en la cabeza. Porque ya me viene a ver el pequeño ya, ¿no? ¿Me explico qué quiero decir? Pues ¿qué es? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué ¿por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué no definimos simplemente esas cosas que nos unen?
Cuando Juan habla de Pedro, en realidad habla de Juan. Es decir, que tú querías que yo interviniese, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso es un privilegio, pero bueno. Vale, perfecto. Está muy bien porque él se ha definido como un tecno entusiasta y yo me defino como una tecno escéptica. O sea, o una tecnocrítica. No una tecnocrítica. Y además, bueno, pues tengo muchísimas evidencias, ya que no es porque sí, sino que tengo miles de argumentos que no voy a dar en este momento para seguir acumulando esto. Con una tecnología. Yo lo que quiero decir es que a mí lo que me da la impresión que nuestro problema como educadores es que estamos mirando siempre fuera de nosotros. Y entonces, cuando intentamos entender algo, como diría un señor que este verano hizo crónicas en el País de la Vida sobre la comida, pues ese concepto ya está viejuno, ¿no? O sea, decía que las comidas viejunas, ¿no? Ahora ya el foie está viejuno, porque lo ponen en todas partes, ¿no? Pues, y yo os reivindico que el hecho de pensar desde la educación, no pensar desde la... A ver, no pensar desde las tecnologías digitales, electrónicas, etcétera, porque esto es una tecnología educativa. Esta es muy dura además, Estas paredes son tecnologías educativas. O sea, todo organizativas, simbólicas, etcétera. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, que se reúne en Barcelona un grupo de gente que te dicen que en un año desarrollan 300.000 aplicaciones para el móvil, como se reunieron hace poco en Barcelona. Yo dijera, yo siempre digo, si tuviéramos ese dinero para desarrollar 300.000 aplicaciones educativas, pues a lo mejor pues pasarían más diferentes, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra, cuando hablamos de modelos o de tal, yo pienso, ostras, a finales del siglo XIX, hubo una revolución pedagógica que fue, para mí, fundamental. Dublín, en Estados Unidos, la escuela progresista, y en Europa la escuela nueva. Y hay un principio que dice, cualquier elemento que haya en tu entorno se puede convertir en una tecnología educativa. Dublín trabajaba pues, con cosas de lana y de madera y no sé qué y no sé cuánto. Pues nosotros tenemos que trabajar con lo que existe. Pero para mí, la idea que la busca antes, ¿qué quiero hacer con los estudiantes? ¿A dónde quiero ir? O por lo menos, ¿a dónde no quiero ir? ¿No? Entonces, a mí lo que me preocupa es que las estructuras mentales y las estructuras organizativas de nuestras instituciones son tan férreas que da igual si son emergentes o no las tecnologías. O sea, da igual. Yo creo que nos entretenemos de cosas que no son importantes. Claro, yo a lo mejor es que empecé hace como 30 años discutiendo si lo bueno era el logo o el basic. Yo me aburro. Me aburro. Porque las tecnologías pasan y los problemas educativos se quedan. Entonces, yo situaría el problema en otro sitio. O sea, yo situaría el problema en otro sitio. O sea, no, yo no lo sé. A mí es que, estos gadgets es igual, si luego tendremos otros, ¿no? O sea, y luego vendrán otros y luego...
lo que hay que saber es hacia dónde quieres ir, cuál es tu línea de horizonte, qué es lo que no quieres hacer, más que lo que quieres hacer, ¿no? Y sobre todo, a ver, ¿dónde te sitúas frente a los alumnos? O sea, ¿qué autoridad les das? ¿Qué capacidad de ser? ¿Qué capacidad de que ellos, por ejemplo, a mí cuando presentan, que trabajan los profesores, dices, ostras, si los pocos alumnos luego lo que hacen es un clic, ¿no? Para mí el mejor material didáctico es el que hacen los alumnos. O sea, es que yo, nuestros alumnos en la universidad, hay cosas que digo, ostras, mis alumnos, vamos, yo empecé con alumnos de 4 o 5 años, yo les enseñaba cosas que yo no sabía. Pero no se las enseñaba, yo les dejaba ser, les permitía ser. Esta es mi... Pero es que a mí las tecnologías estas de... Pues bueno, es igual, pues mira, llevamos años y años y años con los libros de texto y no hemos entrado los libros en la escuela. Enseñamos a los chicos a leer, pero no los hacemos lectores. Les enseñamos a escribir y no los hacemos escritores. A mí me aburre. Me aburre y fijaros que yo que conmigo aquí, o sea, que no es que... Yo es que quiero plantear los problemas en otro sitio. Bueno, porque es que las tres intervenciones que estaban aquí en este rato, las tres intervenciones yo no las estaba escuchando y yo los estaba situando en una de las dimensiones de dónde estaban hablando cada uno de ustedes, ¿no? Como externa, como extranjera. Esa ventaja, ¿eh? Entonces, yo a partir de lo que estaba escuchando sé dónde les pega cada uno de ustedes. O sea, cada una de las respuestas, si era por el currículum, si era por las creencias, si era por qué. Bueno, aquí retomo la tarea de evaluación y coincido en lo que habían mencionado, es cierto, son medios que en su momento ahora no tenemos y pasado mañana vamos a tener otros, afortunadamente, porque la tecnología va a avanzar rapidísimo. Lo que no va a avanzar tan rápido somos nosotros. Y entonces, desde esa perspectiva, retomo la pregunta. Y retomo la pregunta porque precisamente a mí también me preocupa eso. O sea, no me preocupa el medio, el fierro, la tecnología, ahora como le llamemos. Lo que me preocupa es, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde le pegamos? ¿Dónde aportamos en la investigación? Y es ahí donde regreso a la pregunta. De lo que escuchamos y de los esfuerzos que hizo cada uno de los ponentes, ¿dónde consideran ustedes que están o que pueden aportar? ¿A cuál dimensión? En el ámbito educativo. Ahora tienen este nombre y pasado mañana van a tener otro. Pero lo importante es, o sea, ¿por qué lo hacemos y por qué trabajamos sobre ello? ¿Dónde podemos aportar? ¿Dónde aporta la investigación educativa y de las tecnologías? De lo que escuchamos. Antes de empezar el taller, comentaros, ya sabéis que tenemos esta noche cena y